Hay dos, vamos a ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a nuestra parroquia de Santa María para la celebración de la Santa Eucaristía de este domingo del tiempo de la Cuaresma. Mi nombre es Ana Corea. Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó para beneficiarnos a todos. Prefirió que muriera su Hijo antes que renunciar a su amor por los hombres. Estamos invitados a recordar en nuestras oraciones las siguientes intenciones: por el eterno descanso de nuestros familiares y amigos que han partido recientemente al encuentro con Dios. Los ministros de la palabra de Dios son Gabriela Palacios, Dolores Espitia. Los ministros extraordinarios de la comunión son Antonio González. Nos ayuda en la dirección del coro el señor Roque Grimaldo.
Recibe la Eucaristía el Padre Orlando Cardona y lo acompaña el diácono Enelino Aquino. Para vivir mejor en este encuentro con el Señor, les pedimos el favor de apagar sus celulares y velar por el cuidado y comportamiento de los niños. Con un breve momento de silencio, nos disponemos para esta celebración como familia de Dios. Nos ponemos de pie. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el amor de Dios nuestro Padre, la caridad de Cristo, Señor nuestro hermano, y la paz del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Cuaresma es tiempo de reconciliación. Y devolver nuestro corazón a Dios y a su Hijo Jesús. En nuestra aflicción y nuestras pruebas, seguimos confiando en ti, Señor. Nosotros somos tus siervos. Nos ha liberado de las amarras del pecado. Señor Jesús, tú eres el Hijo amado del Padre. Queremos escucharte, acogerte, seguirte. Ten piedad de nosotros y de nuestros pecados y regálanos tu perdón. Arrepentidos, cantemos juntos. Vete a la región de Moria y ofrécetelo en sacrificio.
en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: Aquí estoy. El ángel le dijo: No descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a hablar a Abraham desde el cielo y le dijo: Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haber negado a tu hijo único, yo te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. ¿Quién acusará
elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Pero todo Dios y
tiene un propósito. Y por eso también nosotros podríamos preguntarnos, pero ¿cómo seguir a un Dios que permite eso, que pide eso? E insisto en que Dios tiene un propósito. Y de ese debate, lo que se destaca es la profunda e incondicional fidelidad de Abraham para con Dios. Los escritores sagrados, de quienes estudia la palabra, dicen que seguramente Dios ya sabía la respuesta de Abraham a ese tipo de elección. Y por supuesto, sabe de su lealtad, de su fidelidad, pero quiere ponerlo de manifiesto y quiere revelarlo al mundo para que se constituya el padre de la fe. No fue capaz de reservarse para él lo más preciado, lo más valioso, la vida de su hijo. Y no solamente de su hijo, sino de su hijo único, el cual había sido respuesta de Dios a las plegarias de esa pareja ya avanzada en años. Pero Abraham estuvo dispuesto inclusive a sacrificar la vida de su propio hijo para demostrarle a Dios su lealtad, su fidelidad, su confianza. Y lo interesante de este relato es que se vincula y se relaciona muy bien con el Evangelio, porque el sacrificio de Abraham, de Isaac, perdón, hijo de Abraham, es una prefiguración del sacrificio de Jesús. Y como dice la segunda lectura, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Dios, que preservó y no permitió el dolor de Abraham a sacrificar a su hijo, ha sido capaz él de asumir ese dolor. Y lo que no permitió en la vida de Abraham, lo permite ahora él para su hijo único. El Señor vive para dar la vida en rescate por todos. Lo que Dios no quiso para Isaac, Dios Padre lo permite para su hijo Jesús. Y asume las consecuencias de ese sacrificio. Y el Señor, fiel a su misión, es capaz de entregar su vida hasta las últimas consecuencias. Es fiel a su misión. Es dócil al querer de Dios Padre y cumple con su misión. De esta manera se demuestra lo que Dios es capaz de hacer por nosotros. Él nos comunica nueva vida. Y en el relato del Evangelio vemos al Señor glorificado en el monte Tabor, transfigurado con una blancura tan grande que nadie puede hacerla en la humanidad. Y una voz se escucha de lo alto diciendo: este es mi Hijo el amado, escúchame. Nuevamente, la palabra Hijo, o la realidad de Hijo, asociada con Dios Padre. No solamente en la primera lectura, Hijo Isaac asociado con Abraham, su Padre. Y el Señor que glorifica y que pone de manifiesto que Jesús ciertamente es Hijo suyo, también lo conduce a Él para glorificarlo en la cruz. Una vez entregue su vida por el rescate de todos, por la salvación de todos. Hay un camino desde el monte Tabor hasta la cruz. Y es una caminada llena de esperanza, pensando en la victoria del Señor. Eso es la cuaresma, disponernos también nosotros para ser capaces de ser transfigurados y hacernos fuertes para entregar nuestra vida por el Señor. Pedro, Santiago y Juan estaban con el Señor y escucharon una voz y quedaron extasiados ante semejante misterio. Pero el Señor les dice que no se lo cuenten a nadie hasta que él no resucite entre los muertos.
después de haber padecido los maltratos, los insultos, la pasión. Y la pregunta de los discípulos es: ¿qué significa esto de resucitar entre los muertos? Era algo nuevo para ellos. Y el Señor resucita. Y eso es la gran victoria también para la humanidad. Quienes creemos, participamos ya de ese triunfo. Y no solamente hemos recuperado nuestra vida, sino que además estamos invitados a celebrar también la glorificación con Jesús junto al Padre. Una vez más, la liturgia nos pone en camino hacia la Pascua. Esos dos momentos están unidos: transfiguración del Señor en el monte Tabor, pero también en el Calvario, donde es crucificado el Señor. Vamos a orar para que aprovechemos ese tiempo de la cuaresma y el Señor siga afirmando en nosotros la gracia de ser sus hijos, sabiéndonos enriquecidos con la experiencia de la salvación manifestada o realizada a través de su Hijo. Que podamos también escuchar la voz del Padre, donde nos dice que debemos escuchar a su Hijo Jesús y seguir sus mandatos, sus preceptos, sus recomendaciones. Le pedimos a Dios que también en nosotros haya experiencia de ser transfigurados, de parecernos más al Señor, de ser mucho más como Él. Que tengamos el valor y la fortaleza para saber también cada día disponerlo todo en la mano de Dios. Si el reservador nada para nosotros, tal como lo hizo Abraham. Digámosle a Dios que podamos aprovechar esta cuaresma de dormir en un tiempo favorable de gracia, donde podamos acercarnos cada vez más a Él con la propia confianza. Él no nos va a dar nada. Él, que nos entregó a su Hijo, no nos puede dar todo de lo que afirma la palabra. Creamos y actuemos de esa manera. En silencio, hagamos oración. Vamos ahora a profesar juntos nuestra fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, del cielo y de la tierra, de todo lo visible y invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Probó el Espíritu Santo, se encarnó de la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de conocimiento. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para los que la vivos y muertos, y su reino no tendrá final. Con el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, con el Padre y el Hijo, recibe una misma oración y gloria, y con los dos profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que en solo bautismo para perdonar los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios no ha ahogado los sufrimientos por tu Hijo. Nosotros podemos estar seguros de que después de semejante don,
Él no se rehusará a nada de lo que nosotros podamos pedirle y darnos. Con fe oramos a nuestro Padre diciendo: escucha a tu pueblo, Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Pidamos la confianza y la fe de que Dios está siempre cercano a nosotros en nuestros momentos de alegría, pero también en nuestra más profunda soledad, en todas nuestras pruebas, roguemos al Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Pidamos valor y constancia para que sigamos obrando lo que es recto y bueno, aunque cuando ello exija el dolor y esfuerzo, roguemos al Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Pidamos manos y corazones abiertos, dispuestos a ayudar a todos los que sufren, roguemos al Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Pidamos la paz que solo Dios puede dar y que aleja todos los miedos y vacilaciones, roguemos al Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Pidamos solidaridad y cooperación en nuestras comunidades cristianas y con todos los hombres y mujeres de buena voluntad, oremos al Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Pidamos un espíritu confiado en que no estamos perdidos en la muerte, sino salvados con Cristo en las manos de Dios, roguemos al Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Confiemos en nuestras propias peticiones. Roguemos al Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Señor, si tú estás a nuestro lado, ¿quién puede estar contra nosotros? Tu Hijo Jesús intercede por nosotros. Escúchanos y escúchale a Él, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Recuerden que hoy es segunda colecta, que será de la comunión, para ayudar a la diócesis con todas las obras que nuestros Señor realizan en muchas comunidades de la diócesis. Cantamos. Si traen el libro, vamos a cantar el canto 671. Te rogamos, Señor, que estos dones
borre nuestros pecados y santifique el cuerpo y el alma de tus fieles para celebrar dignamente las fiestas pascuales por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, le mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley de los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles se cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te clamamos cantando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor. Del mismo modo, acabada la cena como el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo: toma y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, que tu Iglesia es unida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Pedro y todos los pastores que viven en tu pueblo, llevan su protección por la caridad. También acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se iluminan en la esperanza de la resurrección y de todos los que aguardan tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por el Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 por los siglos. Como Pedro, podríamos tener la tentación de pedir al Señor hacer tres tiendas para quedarnos allí. Pero el Señor nos invita a seguir la vida diaria, con los ojos puestos en Él, la confianza puesta en el Dios que Él va a realizar a través de su muerte y de su resurrección. Vamos a orar como nos ha enseñado, para seguirnos disponiendo y podamos celebrar con alegría la Vigilia Pascual. Digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú quieres que vengas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense una señal de paz, Señor. Paz con todos los días.
preparen el canto número 318, 318. Recuerden que estamos tratando de ayudar a poner nuestro
invita, pero tenemos una rifa. Yo quiero, en verdad, nosotros empezamos este proyecto, hay una rifa ahí que se va a llevar a cabo el día 4 de abril, domingo 4, a las 3 de la tarde. Ayúdenme a llevar boletos. Si ya terminaste de vender los boletos, tráelos, una bolsita de plástico. Por acá, pide boletos por ahí. Y también por allá la señora Paloma, acérquense, llévense unos 10, más de 10 amigos, estoy seguro que sí. Todo ese dinero se lo vamos a entregar al padre para que se ayude con los gastos. Ya sabemos que está muy, muy lento la situación de la economía y pues necesitamos apoyar a nuestra parroquia. Hay tres premios: una televisión de 55 pulgadas, una olla de 22 litros para. Que haga un sole, un domo, invítame, por favor. Y un sartén para freír, o el cuero de esas marcas, Vince se llama. Son de esas cosas caras, pesadas, están, ¿eh? El sartén, si no te sirve para cocinar, le puedes dar a alguien, en verdad no se levanta por otro. Así que, por favorcito, ayúdennos, aquí van a estar, abuelita, llévate la vista, llévate bien boletito, los vende, los traes. Antes del 4 de abril, que tenemos todo este mes, que empezamos ya el día de mañana a vender para entregarle todo ese dinero a nuestro párroco para que se ayude con los gastos de nuestra parroquia. Échenme la mano, por favor, a la salida van a estar los boletos. Gracias. Entonces invito al señor José y a su cátedra y su esposa con el niño Yago para la bendición. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te suplicamos, Dios y Padre de bondad y misericordia, que bendigas a ese hijo tuyo, ya, para que le conceda la gracia de preservarlo de todo mal, darle alegría, salud y bienestar, hacerlo de un hombre de fe, cristiano, testigo de la verdad del mundo. Te pedimos que bendigas a esa familia en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos fuerte aplauso a Jack y a su familia. Te suplicamos, Dios y Padre de bondad y misericordia, que bendiga a sus artículos religiosos para que los veneren con fe y con devoción al alcance de protección, misericordia, amor y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si el tiempo nos sigue ayudando, tendremos entonces siempre la pantalla y el parlante afuera, porque la capilla, aunque es buen espacio, es muy reducido, no cabe sino máximo 18 personas. Entonces, si llegan muchas más, pues no van a poder allí. Entonces, la gente que de pronto calcula que va a llegar muy tarde, traigan su sillita y pueden participar de la celebración en la partida de afuera, mientras que las cosas sigan así como están. Gracias por su comprensión. Oremos. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permite desde este mundo participar ya de los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y lo bendiga de todo corazón en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Demos gracias. Feliz semana para todos. Dios los bendiga. Recuerden, misa los martes en español a las 7:30 de la mañana. Algunos pueden venir antes de irse al trabajo, bienvenidos siempre. Todos los martes, 7:30 de la mañana, misa en español. Vamos a cantarle a María el canto 430.